Damos inicio a la ceremonia de inauguración del proyecto Gas para la Amazonía. Este proyecto inicia a través del transporte fluvial de 3.600 balones de gas licuado de petróleo de 10 kilogramos desde el puerto de Yurimaguas al puerto de Iquitos, a cargo de la barcaza Samiria de Petroperú. Palabras de bienvenida del presidente regional de Loreto, señor Iván Vázquez. Señor presidente, bienvenido a su casa. Una vez más, señores ministros de Estado, Energía y Minas, Vivienda, señor congresista Víctor Isla, representante Petroperú, alcalde del Distrito de San Juan, vicepresidente de Punchana, perdón. Muchísimas gracias por pisar una vez más nuestra tierra. No es la primera vez, no solamente como presidente, sino también como soldado. Usted ha recorrido el bosque amazónico y por lo tanto tiene el criterio suficiente para poder hablar con propiedad de los problemas de la Amazonía. Hace poco tiempo, cuando usted empezó su gestión, tuvimos el honor de tener una conversación y gracias a la eficiencia del Ministerio de Energía y Minas, que ha dado los pasos concretos, hoy una decisión suya se ha convertido en realidad. Y es una decisión que tiene un vínculo directo con su compromiso social de acercarse a la gente más pobre, de llevarle a la gente más pobre la posibilidad de acceder a reducir su canasta básica, a reducir los costos que significan sobrevivir en este lugar tan aislado del Perú, que es la Amazonía peruana. Hoy se concretiza un sueño que hace algunos años estaba en el papel y que por la decisión política de un presidente que mira de abajo hacia arriba y que reconoce la realidad del bosque amazónico, tenemos hoy aquí, en este lugar, el envío, el primer envío de los balones de gas que usted en su momento va a anunciar en precio y en todo lo que corresponde. Esto para nosotros va directamente al bolsillo de la gente más humilde, presidente. Y a su vez también sabemos que está muy próximo ya la formalización de los grifos flotantes que van a acercar el petróleo y la gasolina a la ribera de los ríos, ahí donde están esos caseríos a quienes nosotros como autoridad les entregamos grupos electrógenos, les entregamos su sistema eléctrico, pero como no tienen recursos y sus municipios también tienen recursos limitados, muchas veces el precio de petróleo que pagan en la ciudad para llevar hasta allá no les permite tener energía eléctrica como quisieran en el tiempo debido. Una decisión política de un presidente que ha caminado, que ha navegado por el río, que reconoce esa realidad, se puede dar en ese entendimiento, no en el entendimiento de los presidentes que están sentados en su escritorio, porque el presidente que estamos acá, que tenemos al frente de nosotros, no es la primera vez que está acá. Es la doceava vez que llega aquí a la selva. Y presidente de escritorio no conoce territorio. Y nuestro presidente conoce territorio desde antes. Por eso tenemos hoy el honor de poder hacer realidad esta ilusión, presidente. Yo sé que usted tiene mucho más buenas nuevas para nuestro pueblo. Bienvenido a Loreto, bienvenido a la selva, a la Amazonía, bienvenido a su río Amazonas, maravilla natural. Muchísimas gracias. Acto seguido, se procederá a la entrega simbólica de vales del Fondo de Inclusión Social Energético FICE. Se hace entrega de un vale FICE a la señora Rosa Aurora Pacaya Taricuarima.
dar las gracias al señor presidente, al señor ministro, por este programa del FUICE que nos da a nosotros, a los más que necesitamos del gas en nuestro hogar, porque así podemos nosotros preparar los alimentos de nuestros niños. Y gracias a todos. Gracias, señor. Entrega de un vale FICE a la señora Lili Caguaza Suárez. Entrega de un vale FICE a la señora Edith Tamani Irarica. Entrega de un vale FICE a la señora Marisol Villacrés Taricuarima. Entrega de un vale FICE a la señora Julia Esther Aguanari Tamani. Vamos, Julita. Mi agradecimiento más que todo acá por primera vez mirando las caras a nuestro presidente de la República. Doy gracias por este momento que por el apoyo más que todo para beneficio de todos los pobres, las madres más humildes de nuestro Loreto. Y agradecerle mucho acá a todos los que le acompañan. No me recuerdo, no conozco los nombres, pero me queda muy agradecido para todos y más que todo acá el presidente, al presidente también de la región y a los alcaldes de la municipalidad. Gracias. Palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humala Tasso. Muchas gracias, queridos compatriotas, muchas gracias por estar aquí presentes y a todas las autoridades presentes, presidente regional, congresistas, alcaldes, ministros. En realidad, este es el esfuerzo de seguir avanzando en el cumplimiento de un compromiso con el país. Cuando llegamos a gobierno, hace 2 años, teníamos un problema con la energía. La energía para sostener las industrias estaba en el límite. O sea, no había una reserva estratégica energética en caso de que hubieran algunos problemas en el suministro de energía. Por eso en varias ocasiones hemos tenido que comprar energía a países hermanos y en otras ocasiones donde hemos tenido, por épocas de lluvia, mejoras en el represamiento de aguas, hemos podido también contribuir en la venta de energía a otros países hermanos.
pero eso era para la industria. Para el ama de casa, el ama de casa normalmente cocina con gas y con electricidad, pero también con leña, carbón. De todo esto, normalmente los más pobres cocinan con leña o cocinan con gas. Querosene ya, felizmente, ya se ha erradicado, habrán de repente algunas excepciones, pero el problema era los más pobres, porque en Lima teníamos el balón de gas en 35 a 38 soles y en Loreto entre 50 y 55, probablemente un poco más en algunos lugares, pero esta situación afecta a la canasta básica familiar y por eso mucha gente también cocina a leña y también eso afecta los bosques y contamina más el ambiente. En las zonas altoandinas la gente muchas veces cocina a leña, cocina con residuos sólidos, etcétera, y todo eso por el frío uno lo aspira y entonces vienen las enfermedades al pulmón, vienen las intoxicaciones y viene justamente el problema de las no poder alargar la expectativa de vida en zonas altoandinas donde cocinan con leña. Entonces, nosotros nos hemos trazado un objetivo, que es lograr el gas barato. Y para lograr este gas barato, hemos tenido que ir construyendo o reconstruyendo puentes para llegar a tu casa. Esto implica de que teníamos que asegurar que el lote 88 vaya para el consumo interno. Eso ya lo hicimos. El segundo tema que necesitamos trabajar es entender que el Perú tiene gas. El Perú tiene diversas fuentes de energía. La energía que nos produce las represas de agua, la caída de agua, que es la hidroenergía, los paneles solares, las energías eólicas de viento con molino. Hay muchas formas de producir electricidad. La más barata es la energía que produce el agua, la hidroenergía. Pero dentro de las energías también no renovables está la del gas, que es una energía limpia. Y teníamos una energía basada en el gas cara. Por lo tanto, nos hemos trazado el camino de trabajar primero la industrialización del gas a través del desarrollo de la petroquímica para tener un gas que produzca energía, que podamos vender energía, que produzca una serie de insumos, como tubos de plástico, este PVC, etcétera, en lo que es una petroquímica de primer grado o básica. Pero también necesitamos resolver el problema de corto plazo y mediano plazo. Y para tener gas, energía barata en el corto plazo y en el mediano plazo, o sea, de 1 a 5 años, hemos creado dos instrumentos. Un instrumento es el Fondo de Inclusión Social Energética, que es el FICE, eso que le han entregado ahorita el subsidio de 16 soles por balón de gas. Ese FICE ayuda hoy día a más de 500,000 de familias a nivel nacional. Claro, sabemos que es poco, todavía no es suficiente para cubrir la demanda nacional, pero nos hemos trazado metas más ambiciosas para ir expandiéndolo y llegar a las casas de las familias pobres que aún no tienen el gas barato. Este FICE es un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. Con su DNI, cuando va a comprar su gas, si usted está empadronado en el FICE, inmediatamente le entregan un vale, un comprobante, donde el Estado, el gobierno, está poniendo 16 soles por cada balón que usted consuma. Y esto ayuda también a la familia. Ese programa tenemos que expandirlo más para que llegue a todo el territorio nacional. Y para esto lo medimos en base al consumo de energía que cada uno tiene. En base a ese consumo de energía vamos midiendo nosotros a cuántas familias más podemos entregar. Ya se despertó, está bien, el calor es así. Que la pongan en sombrita y un poco de agua, pues. Bien. Entonces, este es el FICE que estamos trabajando. Pero en Loreto hay la particularidad de que no tiene conectividad terrestre. Y por lo tanto, es la conectividad fluvial. Por eso también estamos concesionando un conjunto de rutas fluviales para llegar a Loreto, a Iquitos. Todo,
todos los meses del año, no solamente los meses en los que el río lo permite, sino todos los meses del año estamos consolidando las hidrovías. Pero también lo que estamos haciendo es poner más balones de gas en Iquitos, porque hoy día Iquitos se alimenta de Aguaitía, de donde vienen los balones de gas, y les cobran lo que ya he señalado. Con este ingreso de Petroperú al mercado y con los FISES, estamos metiendo nada más, llevando esta oferta de gas barato, vamos a hacer que también bajen el balón de gas que viene de Aguaitía. Y nosotros vamos a implementar más, con otra barcaza más, darle mayor fluidez para que haya más gas barato para toda la población de Iquitos. Y eso nos ayudaría a colocar el precio del gas como el estándar de Lima, pero no es suficiente. Por eso también vamos a reforzar con el FISE, para de allí, sobre ese precio que viene aquí, en 30 y tantos soles, que sería el balón de gas que viene con Petroperú, con las barcazas de Petroperú, le vamos a incluir el FISE, que serían 16 soles menos. Aspiramos de esa manera, en un corto plazo, aspiramos a tener un balón de gas en menos de 20 soles. Y de allí vamos a seguir trabajando para seguir bajando el precio del balón de gas. Y si este programa va bien, vamos también a llevarlo a otros poblados de la región. Porque tenemos no solamente Iquitos, donde habrán 500.000 habitantes, ¿no? Loreto tiene 1 millón de habitantes. Entonces tenemos que llegar a otras comunidades, a otros distritos, a otras provincias, con más embarcaciones que lleven el gas. El mismo sistema que vamos a aplicar en Iquitos, tenemos que replicarlo en diferentes partes de la región. También eso es un programa importante, porque estamos aprendiendo haciendo, y creemos que tenemos que utilizar las vías fluviales para llegar con gas barato, así como estamos llegando con este buque que nos apoya la Marina de Desarrollo Social Sostenible, donde llevamos Banco de la Nación, llevamos RENIEC, Atención Médica. Hoy hemos empezado en el río Napo y seguiremos en diferentes ríos de nuestra Amazonía. Este es un mensaje claro de que su gobierno, trabajando de la mano con sus autoridades regionales, sus congresistas de la República y sus alcaldes, queremos trabajar para el desarrollo de nuestra Amazonía. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Queremos que nuestra Amazonía no sea una región aislada, una región exótica solamente para el turismo. Creemos que acá hay muchos jóvenes de valía, jóvenes que requieren desarrollo, requieren oportunidades, y eso es lo que queremos hacer. Por eso también estamos concesionando la extensión, de la ampliación de la banda de internet, que hoy día no tiene Iquitos, no tiene Loreto, para que tengan internet barato, rápido y de calidad. Y eso ayuda a todos. Dentro de esto, también me referí, como les comentaba, les decía, para las familias que consumen leña. Lo que necesitamos es incluirlos en el FISE. Y por esto hemos decidido entregar cocinas a gas, cocinitas de gas, Cocina Perú. Hemos creado este programa de Cocina Perú para que las familias más pobres, que ni siquiera tienen cocina a gas, tengan una cocinita a gas. Eso más su FISE, los incluimos entonces en todo el padrón del FISE. Para esto necesitamos trabajar de la mano con sus autoridades para que nos ayuden a tener un padrón integral de la región Loreto de quiénes son las familias que necesitan el FISE, quiénes son las familias que necesitan la cocina. Porque probablemente hayan familias que tienen plata y no necesitan la Cocina Perú ni necesitan el FISE. Pero estamos acá preocupándonos por los que sí necesitan, porque tenemos que apoyarlos a los que sí necesitan para corregir la brecha de desigualdad. Necesitamos achicar, reducir esa brecha de desigualdad, porque todos los jóvenes, todos los niños, niñas, todas las familias merecen respeto y merecen tener oportunidades. Este es un gobierno que se está preocupando en construir oportunidades. Por eso desde aquí, junto con Nadine, les mandamos un fuerte abrazo a la región Loreto, a Iquitos, a todos ustedes. Ya vendrá próximamente Nadine también por aquí. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Iquitos! ¡Viva! ¡Que viva Loreto! ¡Viva!
¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Lo importante es que este transporte es seguro, personal entrenado plenamente para transportar esta carga, digamos, combustible. Los balones están certificados con el peso que sale de la planta envasadora de la empresa privada PEXA, y lo que damos es garantía, sostenibilidad de suministro regular y evitar los baches de desabastecimiento. Ok, muy bien. Vamos a con el presidente de la República. Señor presidente, ¿qué significado tiene para Iquitos, para la región oriente del Perú, este tipo de traslado fluvial? Yo creo que es un cambio importante en la búsqueda de mejorar la economía familiar y abastecer un mercado que estaba encarecido debido a los altos precios del GLP, del balón de gas, y que hacía que mucha gente, muchas familias pobres, tuvieran que recurrir a una energía más barata como era la leña. Hoy día, trayendo a través de Petroperú balones de la empresa privada PEXA, que viene desde la costa norte hasta Yurimaguas, y de ahí lo traemos en esta barcaza de Petroperú, especialmente acondicionada con todos los requerimientos y requisitos de seguridad, nos permite bajar el precio aquí en Iquitos de más de 50 soles a 30 y tantos soles, 37, 38 soles aproximadamente el balón de gas, poniéndolo ya en un estándar, en un nivel más o menos comparable con Lima. Y sobre este precio, lo que estamos haciendo es entregar el programa FICE, que son un subsidio de 16 soles por balón de gas, de tal manera de acercarnos a la cifra de 20 soles o reducir el precio del balón de gas a menos de 20 soles. Y de esa manera vamos avanzando en un compromiso con el país de darle gas barato, empezando por la gente más pobre. Esta experiencia que estamos haciendo en Iquitos va a permitir consolidar el mercado del gas, llevando a las familias que hoy día, por temas de economía, no están consumiendo gas, que puedan dejar la leña y consumir el gas. Y además también, esto nos permite, junto con el programa Cocina Perú, entregar un lote de cocinas en Loreto para aquellas familias de pobreza extrema que están cocinando leña, puedan tener su cocinita de gas y su balón de gas del FICE, y los incluimos en el mercado de lo que es el consumo del GLP. Esto es un programa importante y que cambia la vida para mejor en la economía familiar. Además de esto, hemos hecho una licitación para adquirir 500.000 de paneles solares, que va a permitir también darles energía en las áreas rurales de la Amazonía a familias o comunidades dispersas donde no llegan muchas veces los programas de electrificación rural. Presidente, el uso del transporte fluvial va a generar también el abastecimiento sostenido de este recurso, ¿no va a haber, menos desabastecimiento? Por supuesto, porque ahora entra una empresa grande como PEXA, entra también a tallar en el mercado loretano con el gas, y de todas maneras, habiendo otro participante, otro, como dicen, jugador en la cancha, va a obligar a la otra empresa a que baje sus precios, como ya lo está haciendo. Porque si no, no le van a consumir su gas y van a adquirir solamente este gas. Nosotros estamos promoviendo
una política de competencia para que baje el precio del gas, y sobre esa política de competencia que permite bajar el precio del gas, estamos aplicando el programa FICE y el programa de Cocina Perú. Presidente, también usted tiene una importante agenda a cumplir hoy día en la región Loreto. De aquí se traslada al distrito de Punchana para inaugurar obras de pistas y veredas. ¿Esto también forma parte de la política de inclusión social? Por supuesto. Estamos trabajando con mucho interés en lo que es proyecto de saneamiento de agua, pistas y veredas para la región de Loreto. En este caso, vamos a ir a Punchana. Estamos también trabajando un proyecto específico en el barrio de Belén para otorgarles pistas y veredas, mejoras de viviendas, mejoras del entorno en Belén, para que se convierta poco a poco en un barrio donde se consolide el turismo nacional y extranjero que vienen a Iquitos, que vean Belén como un barrio típico loretano para poder visitarlo. También este proyecto involucra intervenir y mejorar coordinadamente con sus autoridades locales el mercado de Belén, para darle un mejor espacio a que nuestras mamás, nuestras esposas puedan ir a hacer las compras tranquilamente. Muchas gracias, presidente. A ustedes, muchas gracias. Los tres, con la mano encima, los tres, ahí está, mirando acá, por favor. Petro Perú, ya.